Y yo termino diciendo que el presidente Peña Nieto ha encontrado en el gobernador Astudillo a un extraordinario compañero de viaje. Un compañero de viaje que está pendiente, que está cerca, que está trabajando todos los días, porque Guerrero, como dice el gobernador, nos necesita a todos. El tema es bien importante, es el agua, es verdaderamente llamativo la construcción de estos tanquecitos, que es una manera muy inteligente de captar el agua. Ya está empezando a llover, ayer llovió por lo que se ve, hoy seguramente lloverá. En Guerrero nos ha hecho falta, como poniendo un poquito de imaginación como se ha hecho con este programa, podemos hacer que guardemos el agua para el sanitario, que nos sirva para lavar los platos, los utensilios de la comida, para regar, para lavar, hasta para bañarnos si le ponemos tratamiento. Yo creo que este es un programa que debemos de reconocerle a la Comisión Nacional del Agua como muy oportuno, y que en lugares donde llueve como Guerrero, en estas partes, va a servir mucho. Por eso digámosle gracias al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto, y digámosle gracias también al director de Conagua, que es el licenciado Roberto Ramírez de la Paz.